Hola a todos, vamos a hacer los ejercicios 42 y 43 del examen PER de Andalucía del 19 de diciembre del 2020. Comenzamos con el ejercicio número 42. A las 12:00 nos encontramos a 10 millas al norte verdadero del faro de Cabo Espartel. Bien, Cabo Espartel está aquí, donde pongo esta X en verde. Norte verdadero lo voy a marcar con esta línea en naranja. Y ahora vamos a coger el compás, nos vamos a la vertical y vamos a hacer una apertura del compás equivalente a 10 millas. Nos vamos al Cabo Espartel y hacemos un corte sobre la línea naranja. De manera que ese corte nos indica dónde nos encontramos a las 12:00. El enunciado continúa diciendo que tenemos un rumbo de aguja de 38 grados, y que más tarde tenemos una marcación al Cabo Trafalgar de 89 babor y a Punta Paloma de 25 estribor. Bien, calculemos la situación al obtener las marcaciones, sabiendo que la declinación magnética es 2 grados noreste y el desvío más 4. Vale, lo primero que vamos a hacer es calcular el rumbo verdadero, usando la fórmula rumbo de aguja más corrección total. Aplicamos los datos que tenemos, rumbo de aguja 38 grados, declinación magnética más 2 por ser noreste, si fuera noroeste sería menos 2, y más 4 el desvío. Esto nos da un rumbo verdadero de 44 grados. Bien, ahora vamos a calcular la demora verdadera de Cabo Trafalgar. Para eso vamos a usar la fórmula demora verdadera igual a rumbo verdadero más marcación. El rumbo verdadero lo conocemos, son 44 grados. La marcación la conocemos, 89 grados babor, que sería menos 89. Al aplicar los datos, tenemos que la demora verdadera sería menos 45. Claro, las demoras oscilan entre 0 y 360, no puede ser menos 45. En este caso lo que tenemos que hacer es a 360 restarle 45 y nos da 315. 315 va a ser la demora verdadera de Cabo Trafalgar. Bien, calculamos de la misma manera la demora verdadera de Punta Paloma. Y tenemos que el rumbo verdadero son 44 y la marcación más 25. Por tanto, la demora verdadera de Punta Paloma es 69. Bien, vamos a poner estos datos aquí abajo y ahora vamos a proceder a trazar los datos que hemos calculado. Bien, a Cabo Trafalgar lo marco con esta X en azul y el transportador de ángulos, pongo el centro en Cabo Trafalgar. Y ahora vamos a marcar la demora verdadera de 315. 315 quedaría así. Bien, lo mismo hacemos con Punta Paloma. Punta Paloma la voy a marcar con esta X en rojo. Cogemos el transportador de ángulos, lo ponemos en el centro y ahora vamos a trazar una línea de 69 grados, que es la demora verdadera de Punta Paloma. Eso es. Y el corte de ambas es la situación que nos piden. Bien, pues lo que voy a hacer es ayudarme de estas dos líneas verdes, esta primero y después esta, para proyectarla en la carta y ver cuáles son las coordenadas de nuestra situación. Así que, de esta manera, tenemos que nuestra situación es 36 grados, 1,7 minutos norte, 5 grados, 50,6 minutos oeste, que corresponde con la opción B. Bien, pasamos al ejercicio número 43. A las 8:00 nos encontramos en una situación 36 grados 5 minutos norte, 6 grados 10 minutos oeste. Bien, pues lo primero que voy a hacer es marcarlo. 36 grados 5 minutos norte y
con esta otra línea voy a marcar 6 grados 10 minutos oeste. Calcular la situación a las 10:30, sabiendo que la velocidad del barco son 7,2 nudos y el rumbo verdadero 110 grados. La corrección total, más 10. Bien, pues usando la fórmula espacio igual a velocidad por tiempo, tengo que el espacio recorrido, el espacio navegado, son 18 millas. ¿Qué es lo que hago? Cojo el compás, me voy a la vertical y voy a trazar una... Ay, perdón, que esto no es. Y voy a trazar una apertura equivalente a 18 millas. Sería algo así. Bien. Y ahora voy a coger el transportador de ángulos. Lo pongo en el centro. El centro lo pongo en la situación que nos encontrábamos. Y trazamos un rumbo verdadero de 110. Perfecto, así. Ahora cojo el compás, pincharía aquí en el centro donde estamos y haría un corte en la línea azul, de manera que ese corte sería la situación en la que nos encontramos al cabo de las 2,5 horas que hemos navegado, ¿vale? Así que este corte quedaría una cosa así, aproximadamente. Eso es aquí. De esta manera, la opción A sería la correcta, porque nuestras coordenadas en esta situación serían 35 grados 58,8 minutos norte, 5 grados 49,2 minutos oeste. Opción A es la correcta. Muy bien, pues nada, espero que os haya gustado, no os olvidéis de suscribiros a mi canal y muchas gracias por vuestra atención. Gracias y suerte. Adiós.